a Marihuana Televisión News. En España no cesa la persecución hacia productores, transformadores y comercios relacionados con el cáñamo y el CBD. Este mes escucharemos a Francisco Gómez, administrador de la primera planta de procesamiento de CBD de España, que ha sido detenido ya en dos ocasiones mientras el país está perdiendo la oportunidad de posicionarse a nivel internacional. También viajamos cerca, a Oporto, Portugal, donde se celebró Canadouro. Allí pudimos adquirir flores y derivados de CBD sin ningún problema. Este mes también seguiremos resolviendo vuestras dudas en Top Cultivo. ¡Empezamos! Según el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios presentará este mes de diciembre una hoja de ruta para encajar en la normativa y garantizar la viabilidad de las recomendaciones que hizo el Congreso de los Diputados en junio para que se inicie la regulación del cannabis medicinal. Mientras esperamos, las intervenciones y allanamientos hacia el sector no cesan. En Tarragona, la Guardia Civil ha puesto 28 denuncias a growshops y ha inmovilizado miles de semillas. Los agricultores que se han atrevido a cultivar cáñamo este año viven con la incertidumbre y el miedo debido a su inseguridad jurídica y al ruido de operaciones llevadas a cabo por cuerpos de seguridad, como la Jardines, mostrada como el mayor alijo de marihuana descubierto hasta el momento. Se decomisaron 32 toneladas de cogollos, supuestamente de marihuana, y se detuvieron 20 personas vinculadas a Ecana Farming SL, la primera y única planta de procesamiento de CBD de España. Tras quedar en libertad y tras un segundo registro, Francisco Gómez, su administrador, volvió a ser detenido. Gabriela Sierra, vicepresidenta del Partido Canábico Luz Verde, pudo entrevistar a Francisco Gómez antes de su segunda detención, quien opina sobre el trasfondo de la cuestión. Al final, un negocio de muchos, hay gente poderosa que quiere que sea negocio de pocos. Imaginaros por un momento que solo una empresa española, con licencia de la Agencia del Medicamento, se quedara la exclusiva para poder vender CBD en España y tuvieran que cerrar todas las tiendas y que esto se vendiera solo en farmacia. Estamos hablando que una empresa sola facturaría 150 millones o más. Entonces, este es el trasfondo. El trasfondo es que han ido haciendo una guerra por separado. Divide. La verdad es que no ha sido una estrategia poco inteligente, ha sido un divide y vencerás. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han ido atacando agricultores por separado, han ido dándole caña a las tiendas, pero muy separadas. Si todo fuera un delito, ¿por qué no cierran simultáneamente la mayor operación, vamos, del mundo, no, de la galaxia, con más de 10.000 detenidos, que cierren todas las tiendas de España? Serían 10.000 detenidos, sería una fiesta. O sea, eso sí que sería la mayor operación contra el narcotráfico, pero no del mundo, de la galaxia, vamos. Entonces, seamos serios. Ellos lo que han hecho ha sido atacar a los eslabones débiles para amedrentarlos. Como han visto que los eslabones débiles los iban reventando a los agricultores, arruinándolos y vulnerando sus derechos fundamentales, pero salían nuevos agricultores, han subido un peldaño. Francisco Gómez asegura que tenía todos los papeles en regla con una trazabilidad exhaustiva, con toda la documentación presentada ante las instituciones públicas y estaban al corriente tanto la Agencia Tributaria como la Guardia Civil. Lo que más me ha sorprendido, lo más absurdo, es que no quería decirlo, pero al final sí, me da igual ya, lo más absurdo de esta investigación es cómo es posible que yo tenga más de 100 comunicados con la Guardia Civil indicándoles entradas y salidas, altas de clientes, cuándo llegan los trailers, cuándo salen, cuándo mando muestras, a quién mando, toda la documentación, hasta la fotografía, o sea, la fotocopia del tracking, para que ellos tengan el número de tracking y puedan llevar el seguimiento de dónde está, cuándo está parando aduanas, cuándo lo recoge el cliente, con la hoja de pedido, con los datos del destinatario final. Todo trazabilizado desde que sale de mi planta hasta quien lo recibe. ¿Quién lo manda? ¿Qué se manda? ¿De dónde procede lo que se manda? ¿De qué agricultor es? ¿Qué trazabilidad? ¿Qué documentación? ¿Qué analítica? ¿Quién se lo va a quedar? ¿Por qué? ¿Quién es? Documentado. Y no han consultado nada. Ellos dieron, por supuesto, que todo era ilegal. Desde aquí le deseamos suerte a Francisco y esperamos que siga con su propósito cuando vuelva a ser libre. Si nos juntamos todos los profesionales del sector, no solo los agricultores, vamos a crear una organización interprofesional tan contundente que no van a poder con nosotros. No van a poder violar los derechos de una organización porque entonces entraría la organización en sí. Quiere decir,
si violan los derechos fundamentales de un agricultor que está adscrito a la organización, va toda la organización para adelante. Lo que hay que hacer. Entonces, se andarán ya con pies de plomo. Y ahora, en Top Cultivo, reciclamos el sustrato. Hola, bienvenidos al Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Sara y hoy vamos a tratar de contestar alguna de las preguntas que nos habéis enviado. Hoy nos escribe Sebastián desde Arévalo. Quiere saber si se puede reutilizar el sustrato. Hola, Sebastián. Siempre que no hayas tenido hongos o plagas en tu cultivo, puedes reutilizar el sustrato. Veamos cómo. Aunque el cultivo de maceta deja agotado el suelo de nutrientes después de su ciclo, este se puede reciclar y reutilizar de forma fácil. Solo necesitamos sanearlo y aportar los minerales, nutrientes y microorganismos que necesitan nuestras plantas. Podemos aplicar enzimas. Estas se encargan de limpiar y acondicionar el suelo, aunque tendremos que esperar unos meses a que hagan su trabajo. Después de las enzimas, tendremos que aportar suplementos como humus de lombriz o harina de pescado para reintroducir minerales y nutrientes. Si queremos reciclar más rápido, nuestro sustrato lo podemos pausterizar y luego añadir nutrientes. Primero vaciamos nuestra maceta, desmenuzamos el sustrato compactado y retiramos raíces o tallos si quedan. Será más fácil si la tierra está seca. Podemos utilizar las manos, herramientas del jardín o un tamizador. Pasteurizarla es un método para acabar con microorganismos dañinos, semillas de maleza, huevos de insectos y esporas. Podemos hacerlo poniendo la tierra vieja en una bolsa negra y dejándola al sol durante horas o días. Esto dejará la tierra limpia, pero también acabará con microorganismos beneficiosos, por lo que tendremos que enmendarla. Hay muchas opciones para esto. Una buena es añadir un 20% de humus de lombriz. Añadir hongos micorrícicos ayudará al transporte de los nutrientes. Una cucharada de harina de sangre o pescado u otros complementos orgánicos pueden complementar la mezcla, aunque sin excederse para no sobrefertilizar. También podemos añadir algún material inerte como perlita o arcilla expandida para mejorar la aireación y reducir la densidad del sustrato. En el caso de que nuestras plantas hayan sufrido infestaciones de hongos o plagas, lo mejor es deshacerse del sustrato, ya que podrían quedar huevos o esporas que pueden contaminar los futuros cultivos. Reciclar el sustrato es una forma de cuidar los recursos naturales a la vez de ahorrarnos dinero y nos evita tener que estar entrando y sacando de nuestra vivienda sacos de tierra, algo que además de pesado puede llamar la atención de personas indiscretas. Ahora vamos a Santander. Enrique nos pregunta si puede utilizar arcilla expandida para su cultivo. Hola Enrique, la arcilla expandida producida para uso hortícola es un excelente complemento para tu cultivo. La arcilla expandida, también conocida como arlita, ripiolita o leca, es un material mineral granular que se obtiene a partir de las arcillas naturales. Tiene una forma redondeada, un caparazón exterior cerámico duro que hace que sea un material muy resistente, con la capacidad de conservar sus propiedades durante mucho tiempo. Su estructura intensa, porosa y de baja densidad optimiza la aireación, retiene los nutrientes y aporta un alto nivel de drenaje. Aunque fue concebida para la construcción, su empleo para sustratos en horticultura y jardinería fue ganando terreno gracias a que no suele acumular sales y tiene un pH neutro cuando se obtiene de las arcillas indicadas. Sirve para reacondicionar suelos o muy pesados por ser arcillosos o muy húmedos por poseer demasiada materia orgánica. En estos casos, el aporte de un 10 o 20% de arcilla expandida puede mejorar la calidad del sustrato. Poner una capa de 2 a 4 centímetros en el fondo de nuestra maceta ayudará a drenar el sustrato y protegerá las raíces de la acumulación de agua.
También se utiliza como medio para cultivos hidropónicos y facilita el control de la conductividad eléctrica. Lavándola con agua y dejándola que se desinfecte al sol durante unos días, la podemos reutilizar cuantas veces queramos. La arcilla expandida, otro recurso para nuestro jardín. La última cuestión de hoy nos la envía Spokane desde Zamora. Quiere que le hablemos de las variedades americanas. Como en el programa anterior vimos las variedades americanas automáticas de Buddha Seeds, hoy vamos a ver las variedades feminizadas. Las variedades de la niña americana desarrolladas por Buddha Seeds, Cookie, Gorilla, Within Cheesecake, Gelato y 2 y 2 son descendientes mejoradas de las míticas variedades americanas Gorilla Glue, Cookies o Cheesecake. De estas mantienen su esencia, pero mejorando la receta original y añadiendo el secreto especial de Buddha Seeds. Son índicas que destacan por su potencia y alta concentración de THC de sus tricomas, excelentes para hacer extracciones. En general son fáciles de cultivar, robustas, resistentes y manejables. Conservan el esplendor genérico y producen grandes ejemplares que pueden dar hasta 2 kilos de flores en exterior. En interior pueden producir entre 400 y 600 gramos por metro cuadrado con una floración de entre 52 y 70 días. Tienen aromas y sabores intensos, dulces y refrescantes, que surgen desde lo cítrico y el pino o el queso cremoso afrutado, con matices terrosos americanos, notas a chocolate o a frutos secos, todo un surtido de golosinas. De efecto estimulante que acaban relax, son indicadas para las noches de insomnio, dolor corporal o un día de mucho estrés. Spokane, como ves, las americanas de Buddha Seeds son todo un surtido de golosinas. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y muy buenos humos. ¿Por qué TopMass es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame, hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiese un mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. Top más de Top Crop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. Hemos estado en Portugal, en una nueva edición de la Feria de Canadouro. Allí pudimos ver cómo le van las cosas a nuestros vecinos. Canadouro se trasladó de sitio en el mismo edificio, pero en otro lugar. Tenemos más área exterior cubierta y por la primera vez, hay que decir, los 2.000 metros cuadrados de exposición comercial están llenos de stands. El número de empresas creció bastante y los visitantes creo que también van a ser más. No tengo números de visitantes, pero estamos contentos. Las charlas en las conferencias siguen con mucha gente asistiendo. Y Canadouro desde 2017, cuando empezamos, ha crecido siempre de una forma sostenible, el número de empresas, de participantes, creciendo también los sponsors, los visitantes, siempre un poco step by step, pero siempre positivo y siempre creciendo. Y este año, en la primera edición, la utilización del cáñamo en la construcción fue el tema. Y una vez más, tenemos la sala de las conferencias del auditorio lleno de gente, súper interesada en las ferias. Hay el dogma de que no puedes mezclar cáñamo industrial con lo recreativo. Para Canadouro tenemos otro slogan,
solo hay una cannabis para nosotros, no hacemos distinciones. Aquí están empresas de cáñamo de construcción, cáñamo textil, CBD, grow, red, hemp, todo. Para nosotros no hay diferencia, solo hay una cannabis para en Canadoro. Tenemos especialistas de toda Europa que están aquí, que saben que aquí también se fuma, pero solo es una planta, la nuestra. El idioma que más se escucha después del portugués en Canadoro, claro que es el español. Y la presencia de empresas también es muy fuerte, de compañías y de empresas españolas. Nosotros somos Cannabis Innovation CBD. Somos una empresa que se dedica a la distribución y comercialización del cáñamo industrial sin pesticidas. Hay dos productos, todos son muy buenos, pero hay dos que me gustaría destacar especialmente. El primero es Natural Roll. Este producto nosotros le tenemos mucho cariño porque lo hemos creado nosotros mismos, está actualmente patentado y sería una mezcla de flores, tanto de Isolate como Crumble. Y la verdad que este está muy bien. Y después también otro producto estrella en nuestra página web sería nuestro aceite, nuestro famoso aceite Magic Drops, que lo tenemos en 30% de concentrado de CBD o 20%. Nos gusta mucho porque este aceite alivia muchísimo en lo que es a la hora de las personas que tienen estrés, que tienen ansiedad, esas personas que tienen insomnio, que les cuesta dormir. La verdad que está yendo muy bien. También alivia muchísimo dolores crónicos que pueden venir por patologías de alguna enfermedad, como la fibromialgia o como alguna otra enfermedad que tiene esos dolores que no acaban y tienen que tirar siempre pues, de medicamentos químicos, y este pues, les alivia bastante. Nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio con Medical Map, que lo que haría es un asesoramiento a nuestros pacientes que permitiría avalar su consumo y reducir los posibles problemas legales derivados de él. Este año que tuvimos muchas sorpresas, el nivel profesional, tuvimos más tiendas, más empresas internacionales a vivir en Porto, a Canadoro, que tuvimos mucho público, que tenemos también una zona nueva, cubierta, para comer, para una zona de vape, y pienso que este año tiene sido un suceso, porque todos los profesionales que tengo viendo aquí, tenemos profesionales de España, de Italia, Suiza, que tengo comentando con otras feiras y que tengo gustado mucho de Canadoro, porque es una feira muy familiar, muy acogedora. Y pienso que sí, pienso que este año que cumplimos los objetivos de la organización. Hola, yo soy Laura Ramos, soy periodista de Canal Reporter, editora de Canadoro Magazine. La situación de cannabis en Portugal está un poquito complicada, como por todo el mundo. Tenemos ya el medicinal aprobado, el uso personal ainda no está autorizado. Pero aquí trabajamos en Canal Reporter y Canadoro con la información, dar más información a las personas para que puedan saber más sobre la cannabis y andar adelante. Acho que la feira desde 2017, la primera edición, hasta 2022, de donde estamos, pienso que es un suceso. Mas para mí, nada mejor que hablar con las personas y a las personas hablar de Canadoro. Creo que la economía, la industria, ya está haciendo cosas, ya está trabajando, ya está generando rendimiento, impuestos. Entonces, lo que está atrasado son los políticos, son las leyes. Entonces, como digo, es imparable. Y Portugal sigue en la misma ruta, porque en la primera edición 2017 la cannabis medicinal no era legal, un año después ya es legal y creemos que la legalización de la cannabis recreativa está para breve. Va a ser un efecto dominó en toda la Europa
Alemania lo va a hacer en el próximo año, después creo que va a haber un efecto dominó imparable. Lo asociado está, lo vemos en América y en Europa va a empezar, es imparable. Entonces creo que Canadoro está siempre creciendo y acompañando el crecimiento también de la industria del cannabis en el mundo. Pues hasta ahora que estoy muy contento. Hay que agradecer a vosotros, a Marihuana Televisión, una vez más, Media Partners de Canadoro, y toda la gente que organiza eventos ya sabe que ahora mismo yo y toda mi equipo ya estamos haciendo planes para 2023. Entonces, con confianza, siempre manteniendo los media partners como vosotros, pero siempre creciendo. Entonces, ¿qué puedo decir? Nos vemos en 2023 otra vez. Nos, Canadoro, que te vamos a prometer que vamos a tener unas sorpresas, unas buenas sorpresas que año que viene. Porque estoy trabajando en eso, estoy preparando eso y una locura. Haciendo una Canadoro, para mí una honra, porque todos los años que está creciendo y que estoy preparando unas nuevas sorpresas para el año que viene. Vale, gracias por todo. El gobierno de la República Checa espera que en enero de 2024 pueda entrar en vigor la regulación del uso adulto de cannabis y para ello se está coordinando y compartiendo información sobre sus reformas legislativas con Alemania. Ya veremos si más países europeos toman nota. En Estados Unidos, Maryland y Missouri votaron a favor de legalizar el uso recreativo de marihuana, siendo ya 21 estados que lo hacen. Pero Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur rechazaron propuestas electorales similares. Más al sur, después de que Uruguay legalizara la marihuana hace ya 10 años, en Chile se debate la ley antinarco, una ley que pretende diferenciar a los narcotraficantes de los usuarios. Y Argentina celebró la 13ª Marcha Nacional de la Marihuana para reclamar el fin de la criminalización de las personas usuarias y cultivadoras. Aunque el Ejecutivo argentino aún tiene una asignatura pendiente del uso adulto, ha dado importantes pasos en materia de cannabis medicinal e industrial. Gracias a ello, Carmen Segons, una ginecóloga y sexóloga de 82 años que cultiva, fue la primera persona en comprar oficialmente semillas de cannabis legalizadas y autorizadas por el gobierno. Un momento esperado durante muchos años en Argentina. Esto sucedió en la tercera edición de Expo Cannabis, donde acudieron cerca de 60.000 personas de todas las edades y se pudieron ver por primera vez plantas en vivo. El 10 y el 11 de diciembre tendrá lugar la tercera edición de la Copa Rionasa en Ecuador y en Medellín, Colombia, la primera Copa de Latinoamérica organizada por mujeres. Soy Berito Witt y quiero invitarlos este 11 de diciembre de 2022 a la Copa Canábica CESHAT, organizada por mujeres y para todes. Va a tener lugar en Medellín, Colombia. Es nuestra segunda versión y estamos felices de invitar a jardineros, jardineras, extractores, extractoras y chefs canábicos que se quieran unir a esta fiesta. Ven a divertirte con nosotros, vámonos a vivir una fiesta egipcia en Medellín este 11 de diciembre de 2022. Este mes queremos felicitar a la Asociación Madrileña AMEC, que celebra su 25ª Copa, y a la revista Cáñamo, que cumple 25 años y llega a su número 300, por lo que ha recibido el reconocimiento de Gremis de Editores de Cataluña. Y
hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cáñamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo. Ah, y lamarihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto.